54321. Lo voy a presentar como a él le gusta generalmente presentarse. Este hombre tiene tres letras, la J, la A y la F. No es Juan Alberto, sino se trata de Juan Antonio Ferreira, que lo tengo del otro lado del teléfono. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, contento de hablar con vos. Siempre es un gusto dialogar contigo. Bueno, la verdad que muchas gracias por la comunicación. Siempre es muy interesante tener la oportunidad de emitir los pensamientos, mostrar los sentimientos frente a toda la gente. Y aparte, bueno, desear lo mejor para estas fiestas que se avecinan, para todos los argentinos. Sí. Que haya mucha paz y mucha felicidad y mucho laburo para todos los argentinos. Es un gusto hablar con vos por varios motivos. Primero, porque componés fenómeno. Tocás bien, muy bien la guitarra. Cantás, bueno, ni hablar. Y además, siempre te lo digo, sos un tipo que es un gusto escuchar cómo hablas, cómo te expresás. Sos un tipo culto, sos una persona que realmente da gusto hablar con ella. De verdad te lo digo, siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, sos un caballero, te lo dicen siempre. Yo lo veo en las redes que te lo han dicho. Dejo de tirarte flores y digo, tu último disco es Nocivo, ¿verdad? Sí, Nocivo es una producción independiente, es una serie de canciones, una serie de 11 canciones nuevas. Sí. Que he compuesto en los últimos años, diría yo, hace unos 2 años o 3 años he empezado a escribir y he terminado sobre el principio de este año, y bueno, ahí quedaron plasmadas en unas grabaciones. Estoy muy muy contento, satisfecho y aparte sumamente orgulloso, porque le encargué la producción a nivel ritmos y teclados y voces de apoyo a mi hija Virginia. Sí. Virginia Ferreira, que es una dama de 27 años que está haciendo su carrera aquí en nuestro país, la República Argentina, como un músico de la nueva camada joven, ¿no? Sí, sí. El disco es muy lindo, tiene canciones muy variadas. Por momentos aparece el blues, por momentos es más moderno. Hay unos colchones de teclados graves, notas graves, largas. Hay un reggae, creo. El último tema, Señor Colectivero, creo que es medio onda reggae. Bueno, un muy lindo disco. Algo, yo creo, diferente en todo tu recorrido. Esto es algo distinto. Sí, la verdad que estoy muy muy contento de haber tomado algunos riesgos y que haya salido la cosa tan bien. La verdad que sí. Muy contento por eso, muy agradecido también a muchas personas que han colaborado en la hechura de este disco, ¿no? Sí. Los músicos que intervienen son los, sigue siendo Beto Topini y los demás muchachos. Mira, ahí en una de las de los riesgos que tomé en la hechura del disco, en la grabación, sí, es concretamente el hecho de no usar batería tradicional, bien, sino ritmos cibernéticos que, bueno, tienen por supuesto una connotación musical totalmente distinta a lo que yo vengo haciendo en toda mi carrera, ¿no? Justamente por eso es que ese es uno de los riesgos que he tomado, pero bueno, parece que salió muy bien la cosa porque el disco está fenómeno. Está fenómeno. Vos ahora estás girando por el interior, en distintas provincias, ¿y cómo te presentás? ¿Cómo es, digamos, cómo es el show? Mira, hoy en día, lo que yo hago, más que nada, es una suerte de actuación unipersonal. Bien. Porque, por ejemplo, estoy mucho en el interior del país, en lugares que son relativamente alejados de donde yo vivo. Sí. Entonces, hoy en día las producciones
salen mucha guita para justamente los productores del interior del país, y uno de los ítems fundamentales es el transporte. Si la banda es un poco grande, claro, claro, y tiene que llevar algún tipo de cosas importantes en cuanto a volumen, en metros cúbicos o de peso, este, sí, entonces el transporte de todo esto a veces logra echar por tierra la intención de llevar adelante una producción, porque bueno, realmente, claro, los costos son elevadísimos, y eso lamentablemente repercute siempre en el bolsillo de la persona que es fanático del artista y que paga una entrada para ver al artista, ¿viste? Entiendo, entiendo. Entonces, claro, yo particularmente espero que los tickets para que me vengan a escuchar a mí sean populares. Entiendo, perfecto. Ahora, digamos, cantar con la con toda la pista armada también exige, es muy exigente en cuanto a que vos tenés, digamos, no puede haber errores, tenés que entrar perfecto, si hay un solo de viola tenés el tiempo justo para hacerlo, no es fácil. Mira, la verdad que uso muy pocas pistas, generalmente pongo la guitarra como un trueno y me baso exclusivamente en la guitarra para hacer versiones tal vez un poco tirando a lo acústico, aunque toco con guitarra eléctrica. Pero bueno, eso me da a mí una libertad muy, muy grande para poder improvisar y parar y seguir y arrancar para adelante, para atrás, cualquier momento que yo quiera, ¿me entendés? Sí. Uso algunas pistas, pero eso no supera unas cuatro canciones, okay, en una hora y media que toco, ¿viste? Bien. Eso significa que es un 10%, ¿viste? No más de... ¿Cómo está hoy tu relación física con la guitarra, digamos? Mira, en este momento sí, tengo todo mi set funcionando a todo vapor porque estoy preparando algunos audios nuevos, algunos sonidos nuevos, sí, para usar en mis canciones, y esto hace que yo en este momento, por ejemplo, esté entrando a mi estudio, sí, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 guitarras, 12 bien, guitarras, y 4 amplificadores, tengo un sistema para grabar, tengo todo un sistema para reproducir, sí, audios especiales, y estoy todo el tiempo con eso, ¿viste? La verdad que estoy muy... Estás tocando, muy, claro. Sí, 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 estoy, sí, tocando porque me hace bien, porque me reconforta. Tengo también acá un piano. Sí, ahí se escucha. Tengo también un piano, exactamente, que en realidad no es mío, es de Virginia. Sí. Lo compramos con su mamá, sí, cuando ella era muy chiquita, ¿viste? Ella tenía un año y ya le compré un piano. Qué bueno. Se me ocurre preguntarte, ¿tuviste guitarra de luthier vos en algún momento? Sí. Tuve y tengo. Bien. Hay un par de guitarras en mi casa que tienen una forma y un sonido, un audio y maderas especiales hechas por luthiers argentinos, ¿no es cierto? Sí, sí. La primera guitarra que tuve concretamente en toda mi vida, que fue una guitarra que me regalaron los Reyes Magos cuando yo tenía 8 años, sí, la tengo, la conservo aún como digamos mi guitarra más preciada. Es una guitarra acústica de autor argentino Antonio José Magalú, fechada el 1/6/1966, una guitarra especial, espectacular, sí, increíble. Bueno, los grandes guitarristas que han visto mi guitarra se han quedado enfermos. La casa Magalú, que estaba allá por Florida, estaba en la calle La Prida. Que yo no lo sé. Yo no lo sé. A Juan Magalú yo lo conocí. Era, bueno, que venía, será el ahí, hijo. Era, sí, el hijo. Sí, sí, mirá. Era un señor. Esta está firmada por el padre, Antonio, claro, José. Claro, el papá. Mirá vos, qué bárbaro. Qué increíble. Magalú. Te he visto en algunos programas o en algún stream
tocar una guitarra chiquita que tiene como una forma medio triangular. Contame, ¿qué es esa guitarra? Sí, es una guitarra que me regaló un fanático en la localidad de Mar del Tuyú hace muchos, muchos años atrás, yo creo que hace como unos 20 años. Es una guitarra marca Martin, una guitarra muy, muy buena, sí. Norteamericana. Y bueno, se llama Backpacker, o sea que es la guitarra que se lleva el viajero en la espalda, sí. Y que no pesa nada y que la puede tocar en cualquier momento. Es una guitarra de pequeño tamaño, la caja tiene muy pequeño tamaño, sí, sí. Pero tiene un sonido especial, no tiene graves, pero tiene unos medios espectaculares. Sí. Bueno, tengo algunas preguntas sueltas, algunas que se me van ocurriendo y algunas de los oyentes. ¿Por qué no seguiste grabando publicidades? Yo me acuerdo que vos había publicidades en la tele que se escuchaba tu voz, que era algo realmente hermoso. ¿Qué pasó? ¿Cambió el palo de la publicidad? ¿Ya no buscan? Sí, indudablemente. ¿Cambió todo eso? En realidad han variado muchas otras cosas aparte de eso. Sí, claro. Con el advenimiento de las nuevas directivas, con respecto a la parte socioeconómico-cultural, sobre todo cultural, en nuestro país, por ejemplo, dejaron de escucharse muchas cosas que eran, digamos, genuinas y originales, sí. Para dar paso a otro tipo de expresiones, y entonces... como apareció la cibernética para lograr algún tipo de efecto de levantamiento de nivel, aparecieron, por ejemplo, un productor logró contratar por muy poco dinero a un burro, el burro rebuzna, pero luego del tratamiento cibernético parece, viste, Marilyn Monroe que está cantando, entonces esto sale mucha menos guita, por supuesto, ¿no? Claro, sí, es cierto. Bueno, te iba a preguntar, digamos, que cómo ha cambiado el negocio de la música, ¿no? Digo, ya no es vender el CD físico, creo que hoy el músico tiene que presentarse en vivo, están las plataformas que sirven para difundir, pero donde las regalías son muy escasas. No sé vos cómo es tu experiencia con Spotify o con las redes. La verdad que no hay, gracias a Dios, muchas personas que están, en realidad son pocas personas, pero que laburan por día cada una, que están trabajando en eso. Yo no entiendo nada de eso. Sí. Pero yo lo que podría decir frente a los nuevos artistas argentinos que tal vez estén escuchando en este momento lo que estamos hablando nosotros, es que han aparecido muchos cambios en lo que respecta al desarrollo, al posible desarrollo de algún nuevo artista X argentino que hace un arte de un color definido, no importa si es color verde, color rojo, si toca rhythm and blues o chacarera. Entonces, hay muchas preguntas que tienen los nuevos artistas, incertidumbre tal vez, pero lo que yo podría decir sin el menor riesgo de equívoco es que existe aún una manera de comunicarse, una manera de que nosotros los artistas podamos mostrar frente a nuestros fanáticos o a los que pretendemos que sean nuestros fanáticos, que podemos mostrar de una manera muy, muy transparente lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, sí. El artista X que sube arriba de un escenario, agarra una guitarra criolla y canta con un micrófono sin ningún tipo de efecto y hace su show en vivo, muestra a la gente algo bien concreto y sencillo y muy fácil de leer y entender. Entonces, si sos capaz de hacer eso sin ningún tipo de colaboración sí, sí, extraterrestre, sí.
Entonces uno puede tener la oportunidad de mostrar en vivo y en directo, claro, lo que uno tanto ansía mostrar frente a la gente. La comunicación es clara, inmediata, concreta y total. Entonces, sí, sí, cuando termina la actuación, el tipo que está enfrente del artista sabe exactamente frente a quién estuvo. Esto está abierto para todos. Sí. En el caso tuyo, yo veo claramente cómo vos has forjado un vínculo muy intenso con el público, con tu público. Sos una persona, bueno, yo he visto fotos, videos, de presentaciones tuyas donde la gente realmente agradece tu música y la actitud que vos tenés de compartir, de brindarte. Sos un tipo muy querido, la gente te va a ver porque además de la música, tenés algo que se siente, que perciben las personas, un amor, vamos a decirlo así, porque es eso. Mira, yo lo que creo es que sigo al pie de la letra muchas indicaciones que me dieron mis mayores en su momento. Una de ellas, por ejemplo, es que yo recuerdo que mi papá me decía eso, nunca hagas a los demás lo que no querés que te hagan a ti, y siempre trata de hacer a los demás lo que a vos te gustaría que te hagan a vos. Bien, bien. Esperá, porque está acá. Espérame un segundito, Sí. Estamos hablando con Jaff, con Juan Antonio Ferreira. Acá estamos. Ahí está. Te leo algunas cositas que llegaron por WhatsApp. Dice Irma, la versión de Flores Amarillas es insuperable. Yo la escuché. Dice Ofelia es un oyente que siempre participa en la columna de los vinos. Y dice, Jaff, hermosa voz, y te pregunta, ¿ves algo de los programas de certámenes de la voz? Por ejemplo, el programa de Tinelli, ¿te gusta ver gente justamente que hablábamos de personas que cantan? ¿Sos de ver eso? No veo. No veo prácticamente televisión. Casi no veo televisión. Y realmente yo no creo en una muestra parcial. Bien. De lo que sea, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto, tratándose de personas que tratan de mostrar su valía a nivel artístico, yo creo que no se puede mostrar un segmento, una parte, una porción. Bien. O lo mostrás todo o no mostrás nada, ¿viste? En realidad hay que mostrar todo, ¿viste? Y yo creo que no le compete eso a una entidad, particular, uh-huh. Sino debería en todo caso ser un, sí, proyecto nacional, ¿me entendés? Sí, sí. Un proyecto donde todos, sobre todo los artistas que son jóvenes, ¿no es cierto? Y que, bien, tanto necesitan una mano. Yo creo que podría haber un proyecto nacional como para mostrar, yo creo que no debe haber en nuestro país, hablando de gente, por ejemplo, de gente que realmente está creciendo, está emergiendo, y que son realmente jóvenes, y que por ser jóvenes, inclusive hablando de gente que es menor de edad, yo creo que estamos hablando de cientos de miles de pibes. Sí, claro. ¿Me entendés? Por supuesto que esto no entra en un programa de televisión. No, claro. ¿Me comprendés? Esto tiene que tener un canal oficial, como para que si yo, por ejemplo, quiero escuchar a un tipo que vive en Esquel, otro que vive en Rawson, uno que vive en Santiago del Estero y otro que vive en La Paternal, bueno, quiero escucharlos a todos, claro, ¿entendés? Claro. Porque con escuchar una actuación de un minuto o un minuto y medio en vivo por parte de cualquier artista,
yo me doy cuenta inmediatamente, viste, si me gusta o no me gusta. Claro. Entonces tengo la oportunidad yo como oyente de elegir qué es lo que me gusta y comenzar a apoyar, digamos, el nacimiento tal vez de una nueva carrera artística que represente con su palabra o claro, con sus sonidos, que represente el sentir argentino de cada localidad, de donde sea cada uno de los pibes, ¿me entendés? Sí, sí. Ahora, si vos te pones a ver hoy un tipo que tiene 15 años, poco más o menos, ¿viste? O que tiene 12 o que tiene 17 y medio, ¿no? Pero vamos a poner 14, 15 años. Yo te puedo asegurar que hay muchísimos tipos sumamente talentosos. Sí, claro. Que podrían perfectamente hoy, con la edad que tienen, ocupar lugares de altísimo nivel, no solamente argentino, sino latinoamericano también, ¿viste? Esto yo creo que pasa en todos los países. En todos los países pasa esto, pero bueno, no es fácil. Sí. ¿Aceptarías ir de jurado a alguno de estos programas de talento? No, yo no, la verdad que no soy quien para decir bien si una persona es buena artísticamente o no, porque para yo poder decir eso y no equivocarme, tendría que tener algún don divino, cosa que bien no tengo, entonces, o tendría que ser Dios justamente para no equivocarme con mi palabra, y esto es imposible, ¿viste? Porque yo me equivoco, sí, como cualquier ser humano se equivoca. No olvidemos el momento donde los Beatles golpean la puerta de la DECA para grabar ahí y que el presidente de la DECA lo saca corriendo porque se le ocurrió que no caminaban los Beatles y luego fueron los Beatles, ¿viste? Claro. Entonces, una persona, sabemos perfectamente bien, que puede equivocarse. Pero, si el artista nuevo tiene oportunidades anuales a partir de que el tipo deja de jugar siendo un niño y comienza a trabajar siendo un adolescente, desde ese momento, si tiene, por ejemplo, vamos a poner pocas oportunidades, 3 oportunidades mensuales, claro, por año, claro, entiendo, sí, sí, a partir de los, ponele, de los 11 años hasta los, o de los 10 años hasta los 18, son 6 años, de 10 meses son 60 meses, ¿correcto? Sí, sí. 60 meses, por 3, 6, por 3, 18, son 180 oportunidades que tiene el tipo antes de cumplir 18 años. Yo te puedo asegurar que con 180 oportunidades cualquier pibe ya se prueba frente a sí mismo y frente a la comunidad, y todo el mundo sabe quién es. Y bien, si no camina, bueno, cuelga los botines, pero por lo menos pudo pegar un puntinazo al arco, pudo patear al arco, ¿me entendés? Bien, sí, correcto. La gran mayoría de los fenómenos de frustración de los chicos vienen porque ellos saben que pueden lograr algo, que pueden hacer algo, pero no tienen oportunidad de mostrar el nivel que tienen. Sí, entonces, sí, esto también se puede hablar muy claramente frente al joven. Por ejemplo, hay algunas personas que pueden tener mucho talento y otras tienen muy poco talento, pero no hay ninguna persona que tenga talento cero. Correcto. Como tampoco hay ninguna persona que tenga talento 10. Esto significa muy claramente que todos los seres humanos servimos para algo. Bien. Entonces, lo que hay que hacer es tratar con mucho trabajo, mucho esfuerzo y una dedicación muy grande en el momento en que corresponde y con la ayuda de los mayores y del Estado, que nos tiene que dar oportunidades a todos cuando somos chicos, bueno, yo puedo entonces tener una serie de oportunidades y me ubico, sí, en el lugar que me corresponde. Si soy súper talentoso, me ubico en River Plate y me lleno de guita. Y si soy muy poco talentoso, entonces toco en un lugar
muy pequeño y me garpan lo mínimo que dice el sindicato. Sin embargo, aunque los dos trabajos tienen consecuencias económicas distintas, los dos trabajos son por igual de dignos. Claro, correcto. Porque sí, cada uno llega a su casa y banca la parada laburando de lo que realmente le gusta laburar. Mirá qué cosa. Mirá qué bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, dice Rubén, es una masa los temas de Huff. Bueno, son una masa los temas de Huff. Te cuento que semanas atrás hemos pasado canciones tuyas acá en la radio, de Instinto y de Nocivo, y también de Supercharger, y bueno, yo tengo mi, yo también soy fan de muchos temas y me encanta. Creo que es muy lindo terminar un bloque o de hablar o incluso entrevistar a otra persona y después aparezca un tema tuyo. Me piden acá que te pregunte la clásica pregunta: ¿el rock se está muriendo? Me pregunta alguien acá. ¿Sabes qué? En algún momento alguien ha dicho ese tipo de frases. Sí. Y bueno, si vos tenés una planta que realmente salió de una buena semilla y anda muy bien. Te escucho lejos, te escucho lejos, acércate. Esperate. Digamos que si tenés una planta que anduvo muy bien, proveniente de una buena semilla, claro, está fuerte, viste, está fenómena, y ahí está. Pero, por ejemplo, dejás de regarla y le quitás el sol. Por más fuerte que sea la planta, se va a caer, va a terminar muriendo, viste. Sí. Porque no recibe el mantenimiento que corresponde. Si vos dejás de tomar agua y dejás de comer, en pocos días, viste, se colapsa el sistema y se pudre todo y te vas al cajo. A mí me vendría bien dejar de comer un poco. Bueno, mira, yo lo que te digo es que hay que pensar realmente, sí, entiendo. Las cosas hay que alimentarlas, hay que cuidarlas, y hay que tratar de llevarlas hasta el máximo nivel posible para poder disfrutar de esas cosas, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo si se trata de una persona incipiente, de un nuevo proyecto, no importa si el tipo va a ser cantante o va a diseñar motores de explosión para autos de carrera. Lo importante es empujar a los chicos nuevos con toda la potencia que el adulto pueda tener, con el objetivo de que ellos el día de mañana sean súper, súper fuertes, instruidos, con la cabeza bien puesta y puedan tomar las riendas del barco cuando nosotros seamos viejos chotos y no podamos manejar más, ¿viste? Claro. Luisito dice, ¿y Barilari? Esa es la pregunta de Luisito. Pregunta por el proyecto que habías tenido con Barilari. Ah, sí. ¿Qué pasó con Barilari? Eso fue una cuestión momentánea que lo hicimos para divertirnos. Sí. La verdad la pasamos muy bien. Pero Adrián está trabajando muy, muy fuerte con Rata, con la Rata Blanca. Sí. Él es un integrante muy importante del sonido de Rata Blanca. Entonces, sí, sí, están por aquí y por allá, están dando vuelta por todo el mundo, están muy bien ubicados. No tiene mucho tiempo para hacer este tipo de cosas. Claro. Pero bueno, fue una anécdota muy, muy linda. La pasamos fenómeno. La verdad que la pasamos muy bien. Bueno, hicimos 84 shows. Claro. Hace un rato hablaste de motores y quiero contarle a la gente que sos un poco fierrero. Te gustan los autos, te gusta. Contanos un poco ese aspecto de Huff. ¿En qué vas? La verdad que siempre me interesaron los vehículos, los autos y las motos porque te transportan, viste, de un lugar a otro. Chuck Berry dijo claramente, muy, muy clarito, el bluesero tiene que tener un automóvil, porque arriba del auto carga su guitarra, su amplificador, para tocar en la siguiente ciudad al día siguiente, ¿viste? Sí. El
el artista se mueve, claro, va por aquí, va por allá, y siempre es más conveniente tener un automóvil, porque hay sitios donde el tren no llega, no llega a horarios, o no tenés los aviones correspondientes. Claro, claro. Entonces te tenés que mover con un par de cosas, con una guitarra o dos guitarras, un equipo, un bolso con los cables, ¿viste? Y con eso, ¿cómo vas, viste, con eso? Tenés que ir con un auto, ¿viste? Sí, sí. Entonces los autos son importantes porque te llevan de aquí para allá. Bien, bien. Bien, bueno, llegando al final, bueno, quiero agradecerte esta charla. Mandarle un saludo a Virgi, que la he visto cantar, está cantando fenómeno. Quedaron algunas preguntas. Me pregunta el Marto Avellaneda si podés contar la anécdota de cómo evitaste que le robaran la guitarra a Papo. Bueno. No, eso fue una cosa muy sencilla. Sí. La verdad que yo recién los conocí a los muchachos. Y esto fue un sábado, toco yo, me vienen a ver, el día domingo me llama Víctor, sí, para preguntarme si quería ingresar en la banda. Yo le digo que sí. Víctor es Vitico, bueno, digámosle a la gente que Víctor es Vitico, sí. Sí, sí, sí. Y como es el lunes a la mañana, a las 10 de la mañana, empezamos a ensayar. Había una locura de ensayo muy grande, porque ellos tenían una semana para ensayar y tenían que grabar pronto al otro lunes, ¿viste? Resultó que nos pusimos a ensayar todo el día, lunes, martes, miércoles. Bueno, el día miércoles comíamos al mediodía enfrente del lugar donde ensayábamos. Entonces yo estaba sentado al lado de Oscar Moro. Sí. Y enfrente estaban Papo y Vitico, estábamos charlando, bueno, de las cosas, de los amplificadores, un montón de cosas, y veo que en la vereda del frente, cruzando una avenida grande, que era la avenida Cabildo, sí, señor, un tipo que parecía Robert Plant, increíblemente, se iba llevando un estuche de una Gibson Flying V de color marrón. Yeah. Entonces, en ese momento, 1985, yo te puedo asegurar que había muy pocas Gibson Flying V. Claro, claro. Yo realmente había visto muy, muy poquitas. 3 o 4 había visto en toda mi vida. Entonces lo miro, y cuando llegó a la esquina, salió corriendo. Entonces yo recuerdo que el Carpo me dijo que yo había saltado por arriba de la mesa. Yo no lo recuerdo haber hecho, pero sí me acuerdo que me caí, que pegué un salto, me caí, me levanté y seguí corriendo, y crucé la avenida como pude. Sí. Porque esto era el mediodía, un día de semana, estaba lleno de gente. Y cuando llego a la esquina, que veo por la calle que se había ido el tipo llegaba corriendo a la otra esquina y me largué a correr como loco, ¿viste? Cuando llegué a la otra esquina, que ya había corrido una cuadra y media, el tipo iba caminando a la chapa con la guitarra, ¿viste? Y llegué al lado del tipo, que era mucho más grandote que yo, y le digo: flaco, quiero ver esa guitarra. Y empecé a los gritos, ¿viste? Quiero ver la guitarra, quiero ver la guitarra, quiero ver esa guitarra. Dejá la guitarra, quiero ver la guitarra. ¿Viste? Pero no me acercaba porque me parecía que me iba a matar el tipo, ¿viste? Claro. Pero la guitarra no se la iba a llevar, no se la iba a llevar. Y cuando estoy diciendo esto a los gritos, pasa el Carpo por al lado mío corriendo despacito, que corría a la mitad, que corría yo, y llega al lado del tipo, y el tipo tira la guitarra al piso y se va corriendo. Claro. Y me acuerdo que el Carpo me dijo: nene, me decían a mí, nene, ¿cómo corres? Me dice. No podía más, no podía hablar, ¿viste? Se echaría los pulmones por la boca. Y le salvaste el avión. Y abrimos la guitarra y ahí estaba la Gibson Flying V del Carpo. Me dijo: me salvaste la guitarra. Qué bárbaro.
Bueno, Juan, ha sido un cierre de charla magistral esto, con esta anécdota recordándolo a Papo. Che, te nombro caballero del rock y caballero de la música. No, de verdad, te digo, de verdad, es un gusto hablar con vos. Síganlo a Jaf en las redes, en el Instagram, en el Facebook, también tenés tu propia página, que he visto que la tenés. Escuchen el último disco. Se llama Jaf Oficial. Jaf Oficial, escuchen el último disco Nocivo. A mí me gustó también mucho Instinto, te digo la verdad. Sí, son dos cosas distintas, muy distintas. Claro. Un saludo al amigo Beto Topini, que yo sé que lo seguirás viendo, que lo conozco. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, lo mejor para vos siempre. Un saludo a tu familia. Muchas gracias, muchísimas gracias. Déjame mandar un saludo para todos los argentinos, que haya mucha unión entre nosotros, mucha unión, pero urgentemente necesitamos estar unidos urgentemente todos para hacerle frente a las adversidades, como si fuéramos un solo puño, ¿viste? El santiagueño con el de Buenos Aires, el cordobés con el mendocino y el de Chubut, con el de Ushuaia, todos juntos, un solo pensamiento. Mirá si pasara eso, loco, no nos toca nadie. No, claro. No nos hace daño nadie, porque la unión hace la fuerza, ¿viste? Y tenemos que saber que estamos en el mismo barco todos juntos, ¿viste? Y vos que recorres tanto el país, ves claramente el talento, la buena onda, el amor que tiene la gente, la disponibilidad, un montón de valores. Por favor. Un montón de valores. Hay muchos valores en el pueblo argentino, hay mucho talento, hay grandes capacidades para ser explotadas en el beneficio del propio país, ¿viste? Por parte de los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar instruidos, tienen que tener la tecnología número uno del mundo en sus manos, tienen que poder manejarla, tienen que poder probar cómo se toca un violín, agarrando el violín con la mano, apretándolo con la pera contra el pecho, a los 5 años, igual que la guitarra eléctrica, una batería y un piano, y al mismo tiempo empezar a estudiar trigonometría. Y hacer mucho deporte y morfar bien. Suponete que eso hacemos con todos los pibes nuevos a partir del momento donde comienzan su experiencia social, que es cuando van al jardín de infantes a los 4 años, y de los 4 a los 10 años, durante 6 años, empezás a darle con alma y vida a los pibes para que levanten hasta el cielo. En el término de 6 años, tenemos una nueva generación, la primera generación de tipo de 10 años capaces de diseñar el puente de Kirchhoff, por ejemplo, o de afinar un piano, o son capaces de reparar un inyector en un motor de combustión interna. ¿Sabés lo que es eso? Tienen 10 años, porque cuando tienen 15 te diseñan un edificio completo. Claro, ¿entendés? Lo van a hacer para sí mismos y para sus familiares, que somos todos los otros argentinos. Sí. Juan, mirá qué fácil es. No hay que esperar 50 años. Esto se soluciona en mucho menos de 10 años. Ojalá. Si hay voluntad. Sí, claro que sí. Ojalá. Juan, te mando un abrazo grande. Hemos hablado con el señor Juan Antonio Ferreira, más conocido como Jaf. No, sos un grande, es un gusto hablar con vos. Te mando un abrazo grande, un abrazo y lo mejor para vos y toda tu familia. Bueno, felicidades. Gracias. Para todos los argentinos en las fiestas que se avecinan. Vamos, Jaf, abrazo grande. Chao.